Efectivamente, en esta ocasión su canal de Todo Fotografía les presenta la lámpara Moin Sport LED, una lámpara de acción de excelente calidad y con grandes prestaciones. Conozcamos mejor esta pequeña pero poderosa lámpara LED Moin Sport LED. Aquí la estamos viendo en su cara principal. Como podemos observar, cuenta con 6 LEDs, 3 para luz cálida y 3 para luz fría. Nos da una potencia de 1200 lux a 50 centímetros. Todo el armazón de esta lámpara es metal. Veamos la cara posterior. En la cara posterior tenemos en la parte superior al centro el puerto de carga magnético por inducción. El brillo, la temperatura, encendido y apagado se ajustan fácilmente con un botón todo en uno que vemos al centro de esta lámpara. En su base, aquí, encontramos una rosca hembra 1/4. Que nos permitirá colocarla donde la necesitemos. Recordemos que esta lámpara LED Moin Sport LED tiene la capacidad de sumergirse hasta 10 metros de profundidad. Conozcamos ahora los accesorios que se incluyen con esta lámpara LED Moin Sport LED. Podemos observar aquí esta pieza, que es el marco para colocar el domo o los filtros de color. Vamos a colocar el domo. Aquí tengo yo la lámpara LED. Aquí, como pueden ver, aquí la tengo. Este soporte lo vamos a colocar al frente de nuestra lámpara LED. Aquí, como ustedes pueden ver, ya lo he colocado y a este soporte vamos a colocar los accesorios, como por ejemplo el domo difusor. Si yo coloco el domo difusor, va a ser realmente muy fácil. Únicamente va a ser a presión. Aquí ustedes lo van a ver. Únicamente lo coloco. Tiene tres orificios, tres marcas que van a coincidir con las internas de este soporte. Aquí yo ya he colocado, como pueden ver, el domo difusor a esta lámpara LED. También podremos colocar otros accesorios como los filtros. Aquí tenemos los filtros. Voy a tomar uno de ellos, digamos el naranja. Este naranja lo voy a tomar y lo voy a colocar. Podemos ver que viene protegido con una película plástica adherida a él. Voy a quitar esta película plástica, como ustedes pueden ver. Aquí la estoy quitando y queda el filtro color naranja listo para ser utilizado. El soporte del domo y de filtros, aquí lo pueden ver, aquí está, cuenta con una ranura para colocar ahí los filtros. Lo que voy a hacer, obviamente, es únicamente deslizar de esta manera. Aquí está el filtro naranja o cualquier otro filtro que necesitemos. Conozcamos ahora el cargador de esta lámpara LED. Como podemos observar, es un cable que en un extremo encontramos el clásico puerto USB que va a la computadora o a los cubos de carga, y en el otro extremo encontramos el puerto magnético para recargar la batería de nuestra lámpara LED Moin Sport LED. Únicamente lo que vamos a hacer, como ustedes van a ver, es
colocar, posicionar de manera... Aquí está, únicamente ustedes ven cómo hubo la atracción del imán y ya está colocado este puerto. Únicamente lo colocamos el otro extremo al tomacorriente o a la computadora a donde lo vayamos a cargar. Es magnético y bastante, bastante potente. Ustedes pueden ver que soporta la lámpara LED sin ningún problema. Obviamente para retirarlo únicamente es separándolo. Esta lámpara Moin Sport LED incluye los 6 filtros que estamos viendo en este momento. El naranja lo colocamos hace un momento. Lo podemos retirar como lo hicimos hace rato. Aquí lo tenemos y podemos colocar algún otro filtro. Por ejemplo, vamos a colocar ahora el filtro de color verde. Aquí lo tengo. Al igual que todos, viene protegido con un plástico adherido a él que únicamente vamos a retirar. Aquí lo estoy retirando de un lado, del otro lado, y tenemos el filtro verde. Para colocarlo únicamente lo deslizamos en el soporte para filtros o domo. Aquí está, y hemos colocado en este momento ahora el filtro de color verde. Con esta lámpara LED Moin Sport LED también se incluye un disco magnético, el que tengo aquí. De uno de sus lados encontramos el magneto y del otro una cara adhesiva. Voy a quitar la protección. Este nos va a ser muy útil, por ejemplo, para utilizarlo a modo de ejemplo en nuestro móvil. Voy a pegar este magneto al centro de mi iPhone. Digamos, yo lo quiero aquí. Ahí está. Lo coloco bien y nosotros podremos colocar ahí la cara posterior de nuestra lámpara LED Moin. Aquí está. De esta manera podremos utilizarla en cualquier lugar únicamente sujetándola con imán. Esta lámpara Moin Sport LED la podremos controlar también desde nuestro móvil con iOS o con Android, descargando la aplicación dedicada para ello. En este caso es la Mircaf, que aquí la tenemos. Van para conectarla, únicamente lo que tenemos que hacer es ir a configuración en nuestro móvil, activar el Bluetooth. Aquí ya lo he activado, regresamos a nuestra aplicación que está aquí, pero antes vamos a encender con el botón central nuestra lámpara LED. Una vez que se encuentre en azul, aquí como pueden ver está en color azul parpadeante, ya dejó de parpadear, accedemos a la aplicación. Vamos a ir aquí a configuración en la cadenita y ya detectó la lámpara LED Moin. Aquí está, únicamente le doy, la selecciono y ahorita se acaba de conectar. Regresamos a la aplicación. Aquí podemos ver que podemos controlar lo que es la luz fría, activarla o desactivarla, al igual que la luz cálida. Aquí en esta parte tenemos el botón de luz fría y aquí luz cálida. Vamos a incrementar, aquí está la luz fría, como ustedes pueden ver, y voy a bajar la luz fría y voy a únicamente subir luz cálida. Ustedes seguramente están notando la temperatura de color cómo varía. Vamos a poner únicamente luz fría.
Ahora vamos a combinar. Aquí está luz fría y vamos a poner un poco de luz cálida. Aquí no lo alcanzan a ver, pero tenemos encendidos los 6 LEDs en este momento, pues puesto que estamos utilizando luz fría y luz cálida al mismo tiempo. Voy a apagar ambas. Aquí tengo la luz fría, la acabo de apagar, y en este momento apago también la luz cálida. Podremos controlar el brillo así como la potencia de ambas luces. En este botón, aquí lo tenemos, vamos a tener la opción para colocar también código Morse y que la lámpara destelle de acuerdo a lo que queremos decir con ese código Morse. Nos regresamos. Aquí tenemos el centro de control de la aplicación, en donde vamos a encontrar principalmente aquí en esta parte lo que es el nombre de nuestra lámpara. En este caso la mía es la 47B4. Tenemos también el modo super brillo. Esto es por si queremos utilizar la lámpara a más del 100%, podemos llegar hasta el 150% de potencia en esta lámpara. Nos deslizamos, aquí encontramos el firmware de la lámpara LED. Volvemos a decir la opción de super brillo. Aquí el sleeping setting, bueno, podemos hacer que esta lámpara se apague automáticamente al minuto, a los 2 minutos, 3 minutos y así sucesivamente, llegando hasta, vamos a ver hasta dónde nos permite, son bastante, ya sigo recorriendo hasta los 100 minutos de apagado automático. Aquí más arriba nos enfoca al código Morse, nos da la opción de que se señale una sola vez o se pueda estar repitiendo este código. Tenemos la opción Morse o flashing, que únicamente es destellos. Yo ahorita la dejo en flashing, puesto que no voy a utilizar código Morse. También en la pantalla del móvil encontramos aquí las información, algo importante, por ejemplo la batería, la capacidad de la batería, lo que tenemos aún de potencia o de capacidad en nuestra batería, y también el brillo de la lámpara según la estemos ajustando. El encendido, el apagado, el brillo, la temperatura de color, las controlamos fácilmente con el botón todo en uno que vimos hace un momento, el botón central de esta lámpara. Con este botón podremos controlar si queremos únicamente luz cálida o, en su caso, luz fría, o si queremos combinar ambas luces dando más potencia a la luz fría que a la cálida, o viceversa. Con este botón podremos realizar todo eso sin necesidad de la aplicación en nuestro móvil. Vamos a realizar la prueba de la potencia de luz de esta lámpara. En este momento no hay ninguna luz encendida más que los de la calle, que son realmente muy muy pocos, como pueden ver, y está en modo automático. Voy a iluminar con la luz fría. En este momento tengo el máximo, la máxima potencia de la luz fría de esta lámpara, y voy a colocar ahora la máxima potencia de la luz cálida. Aquí tengo ya colocadas las dos lámparas, tanto las dos luces, tanto la luz fría como la luz cálida. Pueden ver que es bastante potente, alumbra muy bien y es bastante amplia la iluminación.
no es como otras lámparas que nada más iluminan al frente. Este, es amplio el rango de iluminación. Voy a apagar la luz fría. En este momento queda pura luz cálida. En la noche se ve bastante bien la luz cálida, como podemos observar. Voy a apagar la luz cálida y voy a encender únicamente la luz fría. En este momento es únicamente luz fría. Definitivamente la mejor combinación es de ambas luces, a mi parecer, la cálida como la fría. Da una mejor tonalidad. Ahorita está al 50%, cabe aclarar que la lámpara LED está cargada al 100%. Voy a aumentar la intensidad de la luz al 100%. Ahorita aumenté la luz fría y ahorita la luz cálida. Como pueden ver, es bastante la luz que da esta lámpara. Con esta prueba se pueden dar una idea de lo potente que es esta lámpara. Nuevamente haremos otra prueba en un lugar que ustedes ya han visto en otras pruebas. En este momento no hay ninguna luz adicional más que la que se encuentra en este parque, que realmente es muy muy poca. Voy a incrementar, a colocar la luz fría, va al 50%. En este momento está al 100%. Es únicamente luz fría la que se está mostrando en este momento. Ahora voy a colocar algo de luz cálida. Aquí la luz cálida está al 50%. Voy a ponerla también al 100%. Ya está al 100%. Pueden ver la diferencia y obviamente la potencia de esta lámpara LED. Definitivamente la potencia es bastante, como lo pueden ver. En lo personal me gusta combinar ambas luces, la cálida y la fría, al menos para esta escena. Voy a apagar la luz fría y quedó únicamente la luz cálida al 100%. Voy a poner al 50% la luz cálida y voy a encender la luz fría y la voy a colocar al 100%. En este momento tengo al 100% la luz fría y al 50% la luz cálida. Voy a poner al 100% la luz cálida. Aquí están ambas luces, la fría como la cálida, al 100%. Voy a apagar las luces. Cabe aclarar que todo lo estoy controlando desde el móvil, desde mi iPhone 10. Voy a encender la luz cálida, la luz fría. Al encenderlas, ahorita están al 50%. Y voy a incrementar la potencia al 100%. En este momento quedó la luz fría. Y al 100% también la luz cálida. Ambas luces están en este momento al 100% nuevamente. Apago la luz cálida, queda la luz fría únicamente al 100%. Apago la luz fría y enciendo la luz cálida al 100%. Nuevamente enciendo la luz fría y la coloco también al 100%. En este momento, las dos luces, tanto la cálida como la fría, está nuevamente al 100%.
Definitivamente con esta prueba podrán darse una idea de lo potente que es esta lámpara LED. Apago luz fría, apago luz cálida.